Hola, ¿cómo estamos? Estamos todas muy bien. Estamos en fin de semana, y tenemos 2 días por delante para descansar, para hacer nuestras cositas, nuestras faenas, más a fondo, y nada, y a pasarlo bien el fin de semana, ¿vale? Pues como os comenté en las compritas de Masidía, sí, me tenía que acercar a Mercadona por algunas cosillas. Y por cierto, pues me he acercado, Me he acercado. Ante todo, os quiero enseñar también un regalito que me ha hecho mi cuñada ayer, Que desde aquí, aunque ya ayer se lo agradecí, le di las gracias, desde aquí también se la quiero dar, muchísimas gracias. Y me trajo, porque trabaja por la parte de Huelva, y me trajo este vino de naranja, que no sé si lo conocéis ustedes, yo nunca lo he probado, Tengo todavía cerrado porque me lo regaló ayer. Y te quiero poner un poquito fresquito para probarlo. Dice que está muy rico, Es de Bollullos, me parece que es, sí. Vino de naranja del condado de Huelva, De Bollullos. Dice que está muy rico, muy rico. Y yo lo vi una vez en Canal Sur, En un Andalucía Directo, creo que era. Y se refería, hacía referencia a este vino de que estaba muy bueno, que todo el mundo lo quería probar. Total, que mira. Mira por dónde me lo ha regalado sin yo saberlo, Así que nada, lo probaremos, Y después, una buena canasta de fresones de Huelva, vamos, Unos fresones divinos, Súper gorditos, vamos. Yo creo que por aquí no hemos visto fresones tan gordos, ¿no? Tan gordos, tan gordos. Los de Mercadona están buenos, pero tan gordos como estos, no sé si lo veréis bien. Pero están buenísimos, vamos. Una canasta que vamos, de noche me voy a poner de fresita y fresones buenísimo. Bueno, pues voy a enseñar entonces las cositas que he comprado, ¿vale? He comprado un calabacín solo, Un calabacín solo porque no voy a hacer crema de calabacín. Siempre me gusta tener uno, cuando voy a hacer crema de calabacín, sí compro más cantidad, ¿no? Pero como no lo pienso hacer todavía, porque la hice el otro día, este lo tengo yo por si hago tomate casero. O hago algún refrito de verdura, o bien pongo el pucherito, que no sé si lo voy a poner esta semana, este fin de semana, pues entonces me gusta echarle un poquito de calabacín al puchero, o bien al tomate casero si lo hago, o así, Colorante, Que lo utilizo muy poco el colorante, Pero no tenía, me di cuenta que no tenía y he comprado uno. ¿Vale? El queso este, que es el que yo siempre compro en Mercadona, casi siempre compro este. Este es el Entre Pinares, queso viejo de oveja, la reserva, De reserva. Está muy rico, muy rico. Este es el queso, lo recomiendo. Además estaba 11,90, creo, le habían bajado a 10,90 al kilo, Le habían bajado 1 € a 10,90 al kilo. Está muy bueno, este queso está muy rico. Después el queso este Roquefort, que se me olvidó el otro día de comprarlo en el día y lo he comprado en Mercadona. Los dátiles sin hueso, que si termino este vídeo rapidito, os voy a hacer la empanada para que la veáis, Los dátiles sin hueso. Están muy dulces, muy tiernecitos estos dátiles de Mercadona. He vuelto a comprar más masa de hojaldre, Dos. Porque como compré una de día, pero como quizás haga dos mini empanadas, una de bacon con dátiles y otra con jamón de yema y queso para mis hijas, pues entonces digo, me hace falta comprar otra masa. Que deciros que yo la empanada la hago siempre con masa de hojaldre, No la hago con la masa típica de empanada. Es que una vez la hice con masa de empanada, que es como un poquito más durita. Y es más consistente. A mí me gusta más sobre gusto, ya se sabe que no hay nada escrito, pero a mí me gusta más con la masa de hojaldre, A otra persona le gustará más con la otra, pero yo siempre que la hago con esa, Con esa masa. De cada uno que la haga como le guste más. Dos puerros también me he traído, Tenía un poquito, pero digo, bueno, por si hago alguna cosa me hace falta. Salchicha de esta de leche, que le gusta a mi hija, a la chica le gusta esta. A mí no, esa no me gusta. Loncha de queso, he vuelto a comprar más, por si gasto mucho la empanada, que no me quede sin queso de loncha como me quedé el otro día sin queso. El atún, que este siempre compro también a la lata grande, ya hay atún ahí para un buen tiempo. Después compré, la semana pasada
compré este Colacao instantáneo en pequeño, tengo que deciros que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Y entonces lo he vuelto a comprar en grande. El pequeño, te lo voy a enseñar. El pequeño que tiene 500 gramos me costó 1,95. Y este grande que tiene 900, es decir, casi el kilo, me ha costado 2,75 €. Es decir, que conviene este grande, ¿eh? Y lo digo, os digo, yo he comprado siempre el Colacao Turbo, el Nesquik, total. Nos empecinamos muchas veces en marcas conocidas porque están más buenas que para acá que para allá y no probamos otras marcas blancas porque pensamos que va a estar mal. Pero esta, solo nos ha gustado, ¿eh? Yo me lo tomo algunas veces por las mañanas, los fines de semana. Un colocadito que siempre para los huesos. Llevo tiempo haciéndolo, ¿eh? Me tomo por la mañana eso. A mí me tomo un descafeinado tempranito. Me despierto. Estoy hablando de los fines de semana. Me levanto tempranito y me tomo un descafeinado, ¿eh? Y después a lo mejor ya a la hora y pico por ahí, que ya desayuno ya más en condiciones, mi tostadita y eso, me tomo un vaso de Colacao, siempre. Los fines de semana siempre. Eso lo llevo haciendo desde mucho tiempo, desde hace muchos años ya. ¿El por qué? Pues aunque coma yogur y coma queso, las mujeres cuando ya llegamos a una edad, tenemos descalcificación de los huesos. Entonces hay que tomar mucho calcio, ¿eh? Muchísimo calcio. Entonces, si me tomo siempre el café con un chorreoncito de leche, eso no es considerable. Así que me tomo siempre un buen vaso de leche con Colacao y también me lo tomo en el trabajo, ¿eh? En el trabajo también tomo yo un vaso de leche, no me acordaba yo ya, pero en el trabajo también me tomo yo un buen vaso de leche con Colacao, ¿eh? Es lo que yo desayuno allí, ya con mis tostaditas y con mis cositas correspondientes. Después he comprado los medallones estos, que siempre me gusta tenerlos, ¿eh? Donde he sabido de noche y eso, si no lo he utilizado ahora, lo congelo. Y ya lo tengo yo para la semana que viene ahí congelado. ¿Vale? Y después he visto esto también que tenía bajada de precio, ¿eh? Que son muslos, sí, traseros de pollo, ¿eh? Cuartos traseros de pollo. Me ha costado 3,68, ¿eh? Cuatro traseros de pollo. Está muy bien. Esto lo puedo emplear o bien para ponerle al horno, o bien lo voy poniendo en plastiquitos diferentes. Perdón. Y lo tengo para los pucheritos, ¿eh? Tengo así preparado ya para los pucheritos. Porque me gusta echarle a los pucheros más bien. O bien le pongo la pechuguita, ¿eh? La parte de la pechuga del pollo, con su hueso, claro está. Y, o bien le pongo traseros de pollo, ¿eh? Según. Hay veces que le he puesto las dos cosas. Por todo de que me quede carne para las croquetas caseras. Pero ¿qué pasa? Que en la olla express te voy a echar que si todos los avíos de la pringa, que si los garbanzos, que si las verduras. ¿Qué ocurre? Que cuando me di cuenta tengo la olla hasta arriba. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Siempre tiene que estar la olla por debajo de la válvula, de los tornillitos estos que vienen a los lados. Entonces resulta que muchas veces no puedo usar tanta carne como quisiera para hacer las croquetas porque no me cabe. Y la olla tampoco es pequeña, es grande, es una olla de 8 litros. Pero te le echas ingredientes y ocurre lo que ocurre, ¿eh? Así que, bueno, también este gel que he comprado, Dermoprotector, que dice que imita mucho el olor al Sanex. Este dice que es para piel y cabello. Y se lo he cogido para mi marido. Porque tengo de repuesto ahí los de vainilla que compré, los de fresa que compré. Pero a esas cosas con esos olores tan fuertes, más fuertecitos, no le gusta. Así que le he comprado ese para que lo tengáis para él, ¿eh? Bueno, pues estos han sido mis compritas en Mercadona, ¿eh? Ahora me voy a poner a ver si puedo haceros la empanada, ¿eh? Yo la subo y nada, espero que os haya gustado y deditos arriba, suscribirse, ¿verdad? Suscribirse que os estoy esperando, ¿eh? ¿Vale? Y muchas gracias por todo, por verme, por dedicar un ratito a verlo, ¿eh? Y gracias a todas, que sois todas estupendas, maravillosas. Hasta luego.